Señor de la Santa Cruz, nuestros enemigos liberamos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, intercede por mí. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, Cuidad de no practicar vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos. De lo contrario, no tendréis recompensa de vuestro Padre celestial. Por tanto, cuando hagas limosna, no lo vayas trompeteando por delante, como hacen los hipócritas en las sinagogas y por las calles, con el fin de ser honrados por los hombres. Y cuando oréis, no seáis como los hipócritas, que gustan de orar en las sinagogas y en las plazas bien plantados. ...para ser visto de los hombres... ...en verdad os digo que ya reciben su paga... ...cuando ayunéis... ...no pongáis cara triste como los hipócritas... ...que desfiguran su rostro para que los hombres vean que ayunan... ...tú en cambio cuando ayunes... ...perfuma tu cabeza y lava tu rostro... ...para que tu ayuno sea visto no por los hombres... ...sino por tu padre que está allí en el secreto... ...y tu padre que en el secreto te recompensará... <coughs> ...comienza la cuaresma... Es un tiempo de penitencia, de renovación interior, de preparación para la Pascua del Señor. Es un tiempo fuerte, por decirlo así, o también es el tiempo de Adviento, de Navidad o el tiempo de Pascua. Tiempos fuertes que la Iglesia quiere ayudarnos, pues, a abrirnos más a la gracia de Dios adherirnos más a esa renovación interior que produce la gracia de Dios, que nos va cambiando por dentro, cada vez pareciéndonos más a Jesucristo. Y la Iglesia, con su liturgia, nos invita sin cesar a purificar nuestra alma y a recomenzar de nuevo. Pensaba que la liturgia de la Iglesia aquí en la Tierra, es también parte o reflejo de la liturgia celestial. Quiero decir con eso que así como pues, en la Tierra, por ejemplo, en el mayor alto litúrgico que es la Santa Misa, eh, damos gloria a Dios y acción gracias, pero también le pedimos cosas y también le pedimos perdón y deseos de recomenzar. Pues también la liturgia celestial habrá también eso: deseos de comenzar, deseos de, de acercarse más a Dios, deseos de dejar que el alma se vaya, pues eso, cada vez más de Dios, llenando más de Dios. Por lo tanto, no pensemos que es una cosa para un tiempo concreto, que puede ser el tiempo de, de cuaresma, sino tiene que ser algo para nuestra vida. Pero la Iglesia aprovecha esto para recordárnoslo. Convertidos a mí de todo corazón, dice Dios Todopoderoso, con ayuno, con llanto, con luto. Rasgad los corazones, no las vestiduras. Convertidos al Señor Dios nuestro, porque es compasivo y misericordioso. Es la primera lectura de la, de la misa de hoy, miércoles de ceniza. Y en el momento de la imposición de la ceniza sobre nuestras cabezas, el sacerdote puede utilizar una de las dos fórmulas. Una de ellas son las palabras del Génesis. Memento homo, recuerda hombre que eres polvo. Acuérdate de que eres polvo. Y en polvo te hace convertir. Y sin embargo a veces olvidamos que sin el Señor no somos nada. De la grandeza del hombre no queda sin Dios más que este montoncito de polvo, dice un autor espiritual, en un plato, a un extremo del altar, tienes aquí en ceniza, en este miércoles de ceniza con el que la Iglesia nos marca en la frente como con nuestra propia sustancia. Recuerda, hombre, que eres polvo. Y nos dice el Papa Francisco, el ayuno, la oración y la limosna, tal como nos lo presenta Jesús en su predicación, son las condiciones y la expresión de nuestra conversión. La vía de la pobreza y de la privación, el ayuno, la mirada y los gestos de amor hacia el hombre herido, la limosna, y el diálogo filial con el Padre. La oración nos permite encarnar una fe sincera, una esperanza viva y una caridad operante. El ayuno, la limosna y la oración. Otro Papa, San León Magno. Lo que todo cristiano ha de hacer en cualquier tiempo, ahora hay que hacerlo con más solicitud y con más devoción. Pues sí, no es una cosa, como decía antes, la iglesia nos pide que en este tiempo de cuaresma, sino que nos recuerda que toda nuestra vida tiene que estar empapada de eso, de oración, limosna y ayuno. Quiere el Señor que nos despeguemos de las cosas de la tierra para volvernos a Él y que dejemos el pecado que envejece y mata y retornemos a la fuente de la vida y de la alegría. Ayer viendo, viendo preparando también, no solamente la meditación esta, sino la, la, la pequeña humilía de, para los niños el miércoles de ceniza de hoy, recordaba pues esas leyes Inicuas, eh, esas leyes que están destrozando a la sociedad, a las familias, a la persona, al hombre y a la mujer. Como en otros países como Estados Unidos o Inglaterra o Francia, ya están proporcionando ese daño tremendo que van a proporcionar las leyes que se van a poner en práctica ahora en nuestro país. Y como, pues, están. Me acordaba de los hipócritas los hipócritas eso que el Señor dice en el Evangelio hipócritas 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 lo repite tres veces los hipócritas que dicen defender al hombre y a la mujer que dicen defender, defender al necesitado que dicen defender pues, a la persona que necesita ayuda para fortalecer su personalidad para fortalecer o no digamos ya a la madre que está embarazada o, a, o al niño que todavía no nacido o al anciano que ya están en las últimas etapas de su vida sufriendo, padeciendo soledad, padeciendo enfermedad, y en vez de son hipócritas, porque en vez de ayudarles los matan, los destrozan. Hipócritas. Todo por un tema económico, todo por un tema de poder, todo por un tema de dinero. La hipocresía y pensaba, me acordaba también a la vez. que cuando estaba yo en, en Vigo y, y, el, y me tocó preparar a unos niños de Primera Comunión y, y veía esos cantos que podían cantar los niños para la Primera Comunión, Primera Confesión, de hecho. Y estaba en un papel, pues, eso de perdona a tu pueblo, Señor, no estés eternamente enojado, ¿Mm? o no, como decían algunos niños, mojado, no, no enojado. Y pensaba que ello para los niños pequeños, pues, era una cosa que era muy fuerte, ¿no? Y de hecho cambié el canto. Como estábamos en Galicia, pues cantaron una, un, una canción en gallego, que era mucho más dulce, mucho más apropiada, aunque también en el fondo era pues, esas palabras del Antiguo Testamento que eh, os daré un corazón nuevo y un espíritu nuevo, es decir, que era, también era el tema de la conversión también, y del cambio. Pues sí, pero, pero yo creo que ahora también nosotros podemos... Pedir al Señor perdón, perdona a tu pueblo, Señor, porque son tantos los que te ofenden. Tenemos que vivir la cuaresma también en modo reparación por los pecados, por tantos pecados que ofenden a Dios. Por tanta gente que está muchas veces, como decía en algunos casos de, de personas que le hayan cambiado, la hayan destrozado la vida y querían volver para atrás y no podían, pues las redes sociales le habían apoyado para el cambio, la habían hecho, eh, y después, cuando se dieron cuenta de su error, quisieron volver para atrás y no podían, y no podían, pues decir, ¿y dónde están ahora tantas personas que me ayudaban, que me apoyaban, que me acompañaban, que me animaban en las redes sociales? ¿Dónde están ahora? Nada, era falso todo. Era falso todo. Era simplemente... Pues eso, propaganda. Era un falso acompañamiento, era un falso apoyo. Hipócritas. Tenemos que pedir al Señor perdón y reparar por los pecados. Y decirle al Señor que tenga piedad y misericordia, como hemos leído. Señor, rico en misericordia. Señor, tú que eres rico en misericordia, ten piedad ten piedad de nosotros y perdónalo Señor porque no saben lo que hacen lo decías tú en la cruz Jesucristo mismo es la gracia más sublime de toda la cuaresma es el mismo quien se presenta ante nosotros decía el Papa San Juan Pablo II en la sencillez admirable del Evangelio ayudar al Señor a que a mostrarle al Señor tal cual es que le digan como es con esa sencillez admirable del Evangelio, encontraba una anécdota de un sacerdote. Yo creo que era en Ecuador, pero era un país o centro sudamericano. Y cuenta que el miércoles de ceniza, pues estaba en su parroquia poniendo las cenizas. y Dice, la fila estaba larga. Y todos guardando el distanciamiento, porque se ve que era con el tema del de COVID y estas cosas, con mucha devoción esperaban recibir la ceniza en ese día tan significativo. Yo me encontraba muy concentrado en mi tarea de imponer la santa ceniza en la cabeza de los fieles. Pero había un ruido que me molestaba. Era como un pío-pío o pío, algo así. Pensaba, tal vez entró algún pájaro en la iglesia. La gente avanzaba y el sonido seguía. Nadie decía nada, ni hacía ningún gesto. Parecía que solo yo lo oía. Decía, bueno, pues no sé. El ruido se hacía más cercano y yo sin saber de dónde salía. Llegó una viejecita y levanta la cabeza y me dice, a mi pollito también, es mi mascota. Y sacó un pollito de la cartera y lo puso delante del pobre padre. Saca a la cabeza un pollo feo, feo. Me quedé un tanto asombrado al saber de dónde venía el ruido y solo alcancé a decir, es solo para mamíferos, señora. <laughs> y oigo que a mi izquierda alguien me dice, entonces para mi perrito, padre. <laughs> y también me tenía un perro más feo que el pollo bullicioso y tampoco le puse la ceniza, dice. Creo que no estaba en mi iglesia sino en el arca de Noé. Dice, pero al final me di cuenta de que también el Espíritu Santo me estaba ayudando a mí. No el pollito, sino el Espíritu Santo, la sencillez de la fe de esas personas que ven la necesidad de Dios como algo para todos, incluso para sus mascotas. Me preguntaban si a un niño pequeño, pues un bebé, se le puede imponer la ceniza. Y dije que sí, claro que sí, ¿por qué no? Aunque él no sea consciente de lo que se está haciendo, como decía alguien, es un sacramental. Y se puede recibir, claro, un sacramental. No es simplemente, pues no es un sacramento, ¿eh? es un sacramental. Pero le pedimos al Señor que realmente sepamos recibir la ceniza. ¿eh? Es para mamíferos, pero sobre todo es, es fundamentalmente para eh, hombres y mujeres, ¿no? hijos de Dios. Que necesitamos corazones puros, que necesitamos. Que entender que la, la ceniza es un acto de conversión, que la conversión es una necesidad grande y que debe enternecernos pues, ver también a esos niños, <coughs> como me pasará hoy, que se levantan el flequillo para que se lo pongan en la frente. ¿no? Porque como además tienen mucha mata de pelo, ¿eh? no son como los calvos, que no tienen problema de, de frente. Ellos tienen que. No, ya tienden a hacerlo. De hecho, ayer hablaba con algunos. Y hacían el gesto de levantarse la mata de pelo ¿m? para que le pudiera poner en la frente. Y dije: No, tranquilo, ya lo puedo poner en el pelo. Volver al corazón de Dios, convertirnos, significa estar dispuestos a poner todos los medios para vivir como Él espera que vivamos. Ser sinceros con nosotros mismos. Señor, que no intentemos servir a dos señores. <coughs> Tenemos que amar a Dios con toda el alma y alejar de nuestra vida cualquier pecado deliberado. Y eso en medio de las circunstancias ordinarias de nuestra vida, en el trabajo, <coughs> perdón, en la salud, en la familia, en las circunstancias propias de cada cual. Jesús, tú buscas en nosotros un corazón contrito. Tú crees conocedor de nuestras faltas y pecados y estás dispuesto a eliminarlos. Os acordaréis de vuestros malos caminos, de vuestros días que no fueron buenos. El Señor desea un dolor sincero de los pecados. Decía el Papa San Juan Pablo II en esa carta suya, Novo Incipiente, del año 1979. El señor desea un dolor sincero de los pecados que se manifestarán ante todo en la confesión sacramental y también en pequeñas obras de mortificación y penitencias hechas por amor. Convertirse, dice el Papa, quiere decir para nosotros buscar de nuevo el perdón y la fuerza de Dios en el sacramento de la reconciliación y así volver a empezar siempre a avanzar cada día para fomentar nuestra contrición, la Iglesia nos propone en la liturgia de hoy el salmo en el que el Rey David expresó su arrepentimiento y con el que tantos santos han suplicado perdón al Señor. También nos ayuda a nosotros en estos momentos de oración. Misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión, borra mi culpa, le decimos a Jesús. Y es. No, algo, algo que San José María hacía todos los días, que el pecado de Lopus sigue haciéndolo. Todos los días, al terminar del día, postrado en tierra, reza el Salmo Miserere, Salmo 50. Lava de todo mi delito, limpia mi pecado. Pues yo reconozco mi culpa. Tengo siempre presente mi pecado. Contra ti, contra ti solo pequé. Oh Dios, crea en mí un corazón puro. Renuévame por dentro con espíritu firme. No me arrojes lejos de tu rostro. No me quites tu Santo Espíritu. Devuélveme la alegría de tu salvación. Qué palabras tan bonitas, ¿verdad? Devuélveme la alegría. Por eso le podemos cantar si quieres. En gallego no creo que lo sepas, pero. En castellano, si lo sabes, por menos recitarlo. Crea en mí un corazón puro, renueve por dentro con espíritu firme. La verdadera conversión se manifiesta en la conducta. Los deseos de mejorar se han de expresar en nuestra conducta diaria, en el trabajo o estudio, en el comportamiento con los demás, la familia, en las pequeñas mortificaciones ofrecidas al Señor que hacen más grata la convivencia a nuestro alrededor y más eficaz el trabajo. Como escuchaba ayer a un sacerdote que hablaba de esto, de el ayuno del móvil, el ayuno del móvil, o la pantalla, para realmente, pues eso, yo recomiendo muchas veces dejar el móvil en la en la mesa de entrada de la casa, ¿no? Las familias. Dejar el móvil ahí para que no moleste en el trato con la mujer, con los hijos. ¿no? Dejarlo ahí. Nosotros también es dejar también las cosas que nos separan, que nos distraen. También que nos distraen del Señor en la oración, o distraen del Señor en las normas, o distraen del Señor en el trabajo. Y como decía antes, la preparación de una buena confesión. El Señor también nos pide esas mortificaciones. Como decía San Francisco de Sales, Fortifica el espíritu, mortificando la carne y su sensualidad. Eleva el alma a Dios. Abate la concupiscencia, dando fuerzas para vencer y amortiguar sus pasiones. Y dispone el corazón para que no busque otra cosa distinta de agradar a Dios en todo. Pues eso es lo que posibilita el ayuno, la abstinencia las pequeñas mortificaciones del gusto. No pensemos que, que somos ajenos a la naturaleza humana, porque al contrario, la misma naturaleza para conseguir grandes cosas sabe sacrificarse, sabe renunciar a otras, sabe poner por encima lo importante y dejar de lado las cosas que tienen menos valor. La Iglesia nos pide esas penitencias durante la cuaresma, la abstinencia de carne a partir de los 14 años y el ayuno entre los 18 y los 59 cumplidos, que nos acercan al Señor y dan al alma una especial alegría. Y también la limosna, que ofrecida con corazón misericordioso, desea llevar un poco de consuelo a los que están pasando una necesidad o contribuir según esos medios. Pues en el apostolado, para bien de las almas. Estaba pensando que muchas veces la limosna pensamos que es dar dinero. Y muchas veces la limosna es dar tiempo. Dedicar tiempo a los demás. Porque qué personas no están necesitadas. Personas que están necesitadas de consuelo, de apoyo, de, de ayudarles a acercarse a Dios. Al sacramento de la penitencia, por ejemplo, o de que están pasando por un mal momento en su familia, lo que sea, y ayudarles y escucharles, y escucharles y atenderles, dejar de lado también esos problemas y estar pendiente de los problemas de los demás y la necesidad de los demás. Por supuesto, también, pues evidentemente, ayudar a las personas que necesitan dinero, ¿no? que necesitan medios económicos. Decía San León Magno, todos los cristianos pueden ejercitarse en la limosna, no solo los ricos y pudientes, sino incluso los de posición media y aún los pobres. De este modo quienes son desiguales por su capacidad de hacer limosna son semejantes en el amor y afecto con que la hacen. Y eso posibilita también el desprendimiento de lo material de nuestro tiempo. La mortificación y la abstinencia purifican sus pecados y nos ayudan a encontrar al Señor en el que hacer diario. Porque quien a Dios busca, decía San Juan de la Cruz, creyendo continuar con su justo, lo busca de noche y de noche no lo encontrará. Como decía un sacerdote hablando con alguien que decía que tenía que rezarle, y no va a rezar, no... Pongo más, lo no concreto más el ejemplo. Pero me animaba a rezar y decía, es que no tengo tiempo, tengo mucho, mucho trabajo. Pues si no tienes tiempo para hacer oración, para hablar con el Señor, pues el cual es más un buen momento para encontrar ese tiempo. Y saber entregarle al Señor también el tiempo. El tiempo. Saber entregarle al Señor las necesidades que tenemos. O lo que nos tira a nosotros. saber descubrir las necesidades de los demás. Y la mejor mortificación es la que combate, en pequeño durante, en detalle durante el día, dice San José María, la concupiscencia de la carne, la concupiscencia de los ojos y la soberbia de la vida. Mortificaciones que no mortifiquen a los demás, que nos vuelvan más delicados, más comprensivos, más abiertos a todos. Tú no serás mortificado si eres... Susceptible, si estás pendiente solo de tus egoísmos, si avasallas a los otros, si no sabes privarte de lo superfluo y a veces de lo necesario, si te entristeces cuando las cosas no salen según las hayas previsto. En cambio, eres mortificado y sabes hacerte todo para todos para ganar a todos. Estas palabras que tantas veces has leído u oído de Cristo que pasa. Nos ayudan también a examinarnos cómo andamos de pequeñas mortificaciones, no solamente en cuaresma, sino a lo largo de toda nuestra vida. Ese plan concreto de pequeños sacrificios que podemos ofrecer, que es un plan concreto de pequeños sacrificios, no un plan pequeño de sacrificios, sino un plan de pequeños sacrificios, que ofrecer al Señor diariamente, no solo en cuaresma, digo, sino siempre. Pero la cuaresma a lo mejor puede ser un buen momento para relanzarlo. ¿Mm? Y como pasa siempre, para iniciar y coger el hábito. Y entonces, pues ya, seguir, seguir, seguir. San Pablo en la segunda lectura de la misa nos dice que este es un tiempo excelente, que debemos aprovechar para una conversión. Os exhortamos a no echar en saco roto la gracia de Dios. No pensemos que la conversión es para otros. Evidentemente, le decía antes que habla el Señor de los hipócritas, ¿no? de todas esas personas que necesitan convertirse. Y le pedimos al Señor pues, que tenga piedad, misericordia, que les consiga la gracia de la conversión a esas personas. Porque nosotros podemos interceder por ellos para conseguir la gracia de la conversión. Y pedir al Señor también perdón por los que le ofenden, pero nosotros también necesitamos convertirnos. Y añade, mirad, ahora es el tiempo de la gracia, ahora es el día de la salvación. Por eso también el Señor cuando empieza su vida pública, su predicación, y lo puede utilizar el sacerdote, convertíos, convertíos, volver a mí de todo corazón. Ahora se nos presenta un tiempo en el cual este recomenzar de nuevo va a estar sostenido por una gracia especial, porque el Señor también nos concederá a través de la liturgia una gracia especial. Cuando uno de nosotros reconoce que está triste, debe pensar es que no estoy suficientemente cerca de Cristo. Cuando uno de nosotros reconoce en su vida, eso lo decía en una predicación, un sacerdote que ya falleció. Que fue muy conocido en España en aquellos tiempos porque iniciaba ese programa de religioso en la televisión, ¿no? Don Ángel García de Ronsoro, en Tiempo para Creer. Repito, cuando uno de nosotros reconoce que está triste, debe pensar, es que no estoy suficientemente cerca de Cristo. Cuando uno de nosotros reconoce en su vida, por ejemplo, la inclinación al mal humor, al mal genio, tiene que pensar eso: no echar la culpa a las cosas alrededor que es una manera de equivocarnos, es una manera de desorientar la búsqueda. ¿Se acordáis ese libro que después se publicó? Tiempo para creer. Pues a veces esa cierta tristeza o apatía puede estar motivada por el cansancio, por la enfermedad, pero más frecuentemente se fragua por la falta de generosidad o en la poca lucha por modificar los sentidos, por la tibieza en el fondo. Y añadía también... Este sacerdote, cuando alguien diga, yo tengo una pereza irremediable, yo no soy tenaz, yo no puedo terminar las cosas que emprendo, debería pensar, yo no estoy suficientemente cerca de Cristo. Por eso aquello que cada uno de nosotros reconozca en su vida como defecto, como dolencia, debería ser inmediatamente referido a este examen íntimo y directo. No tengo yo perseverancia, no estoy cerca de Cristo, no tengo alegría, no estoy cerca de Cristo. Voy a dejar de, ya de pensar que la culpa es del trabajo, que la culpa es de la familia, de los padres o de los hijos. No, la culpa íntima es de, de que yo no estoy cerca de Cristo. Y Cristo me está diciendo, vuélvete, volveos a mí de todo corazón. Tiempo para que cada uno se sienta rugido por Jesucristo. Para que los que alguna vez nos sentimos inclinados a aplazar esta decisión, sepamos que ha llegado el momento. Para que los que tengan pesimismo pensando que en su defecto no tienen remedio, Sepan que ha llegado el momento y comienza la cuaresma. Mirémosla como un tiempo de cambio y de esperanza. Si terminaba esta cita que tengo de este sacerdote García de Ronsoro, vamos a pedirle a la Virgen Santísima que nos ayude también a nosotros a volver a su Hijo. Muéstranos a Jesús durante esta cuaresma, madre mía. Fruto bendito de tu vientre. Muéstranos a Jesús para que también nosotros acudamos a ti, porque somos pecadores. Ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Tu gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía, Inmaculada, San José, mi Padre y Señor. Ángel de mi guarda, intercede por mí.